Bienvenidos y bienvenidas a Imagen Pública Televisión, un honor, un placer, un verdadero privilegio, su sintonía cada sábado a las 7 de la noche. Nosotros somos Imagen Pública Televisión, un programa diseñado para que su acervo cultural crezca, para que la inversión de esta hora que usted hará cuando termine el programa, usted pueda detectar que aprendió algo. Esa es nuestra misión. Nuestra misión en Imagen Pública Televisión es que su acervo cultural cada sábado tenga un contenido nuevo. Hoy vamos a hablar en mi opinión pública de administración efectiva del tiempo. Voy a darle algunas pinceladas de la importancia de administrarse y manejar su tiempo porque Administrar el tiempo es una gran mentira y le voy a decir por qué y le voy a decir qué es lo que usted debe administrar. En nuestro segmento novedades vamos a ver una novedad, el discurso presidencial de nuestro presidente Luis Abinader Corona. Vamos a analizar todo el contenido del mismo desde nuestra óptica, desde nuestra humilde opinión. Y vamos a analizar este discurso desde la oratoria persuasiva y, ¿por qué no? Vamos a analizar el impacto que ha tenido en la reputación del gobierno y en la imagen pública del presidente. Nuestro plato principal de hoy es un personal branding, una marca personal, una persona que por su haber y por su hacer ha creado y ha dejado por donde ha pasado un legado. Luis Felipe Aquino presidente de la Bolsa Turística del Caribe y además es decano de Hotelería y Turismo de AP. También tuvo el privilegio, el honor de ser el viceministro de Turismo de República Dominicana. Durante varias ocasiones fue presidente de la Cotal, un hombre completo, un hombre versado, un hombre que sabe de turismo pero hay una condición sin ecuanón, un ser humano especial. Si yo fuera usted, tomara lápiz y papel, porque le aseguro que esta hora que nos va a dedicar, usted aprenderá. Soy Mariano Abreo y Volques por mamá. Por favor, permanezca con nosotros. Volvemos en breve. Picharla uh, por oh, oh, el, el, el streaming no hay problema. Te cagas rapidito y comparte lo que quieras. El internet que rinde para la familia entera. Y lo mejor de todo, que rinde tu carta. Bienvenido a nuestro segmento Mi Opinión Pública. Como cada semana este segmento se encarga de administrar información de imagen pública, imagen profesional. Hoy el tema que le voy a tratar es administración efectiva del tiempo. Como tal, decía en el inicio del programa, es una gran mentira cuando a usted le dicen que le van a enseñar a administrar tiempo. A usted el que le va a enseñar le tiene que enseñar a administrar tareas, a priorizarlas, a identificar las urgentes, a identificar cuáles no son urgentes. Eso es lo que debe hacer aquel que le promete que va a entrenarlo en administración efectiva del tiempo. Porque el tiempo no se administra, son 24 horas, usted la tiene, yo la tengo, la tiene todo ser humano. Lo que se administra es lo que hacemos en esas 24 horas. Cómo aprovechamos los trocitos de tiempo que nos quedan entre una tarea y otra, y eso es lo que nos hace efectivo y eficaz. Hay una matriz que le voy a poner en pantalla para que usted vea cómo y dónde debe concentrar la administración efectiva de su tiempo. El, usted puede ver que tenemos una matriz que dice no, no importante, importante, urgente y no urgente. Hay cuatro cuadrantes básicos de la matriz de administración de tiempo. En la matriz que tiene la ventana izquierda superior, usted va a encontrar las actividades que regularmente usted se le convierten en importantes y urgentes. Ese tipo de actividad es la que provocan crisis, problemas apremiantes y actividades que ustedes la dejan pensando que nunca vencen hasta el deadline. Eso puede ser pagar la energía eléctrica hasta que se la corten, echar combustible hasta que se quede el vehículo, pagar el teléfono hasta que le quitan el servicio, y entonces ahí se convierte en una crisis, porque a lo mejor estaba en ese momento esperando una llamada importante, a lo mejor en ese momento iba a hacer una conferencia en su casa, él se fue la energía porque se la cortaron, perdió dinero porque era una conferencia de negocios, vía Zoom o un dispositivo de esto de virtuales y entonces se le convierte en un problema. Cuando dejamos las cosas importantes que se acumulen, que se acumulen hasta que se conviertan en, en urgente, no estamos administrando efectivamente las tareas. La matriz le presenta también un cuadrante superior derecho. En ese cuadrante de las cosas importantes y no urgentes es que trabaja una marca personal, es que trabaja un líder, es que debe trabajar un empresario. ¿Cuáles son esas tareas que son importantes pero no son urgentes? Y el hecho de que no sean urgentes no quiere decir que no debemos ponerle prioridad, no quiere decir que no debemos hacerla en tiempo y forma. La primera de ellas es prevención. Hay cosas que usted debe prevenir. Si usted sabe que... El teléfono tiene que pagarlo el día 5, pues empiece a, a desde el día 3 o 4 a pagarlo antes que llegue la fecha, el límite de pago. Igual la energía. Si usted sabe que el gas le dura tres meses, cuando el gas tenga dos meses y medio, empiece a reponerlo. No tiene que esperar que se, que se acabe el gas en medio del sancocho que usted me invitó a Montecristi allá, ¿eh? con Daigor o Fabián. Entonces, justamente cuando estamos eh, neris Martínez, Carlos de San Juan, Aleisa Peguero, eh, Luis Felipe Aquino y estamos justo esperando esa paila de Sancocho. Entonces se va el gas. No es justo para nosotros. Las actividades importantes, pero no urgentes, es lo que le dan a ese líder, a esa marca personal, le da una consistencia, le da fortaleza. Una de las actividades principales en ese cuadrante son lo que llamamos actividades de CP, capacidad de producción. Una de esas actividades que enseñamos en Imagen Pública es visitar a los clientes, lo, las denominadas visitas de café. Como esas visitas de café, en ese cuadrante, que a lo mejor para usted no es importante ir donde un cliente a tomarse un cafecito con él, a saber de él, a saber cómo va la empresa, a saber cómo va el negocio. Esa actividad es vital. Porque en esa reunión es que salen las oportunidades de negocio. Es que ese cliente suyo que ve que usted lo visitó sin llevarle nada de propuesta de negocio y no simplemente para saber de él y de su empresa, ahí ese cliente saldrá con una noticia empresarial o con una necesidad o simplemente lo referirá a otro. Mira, le hablé a Joaquín sobre tu trabajo y quiero que lo contacte porque él está interesado en que lo que tú me hiciste a mí se lo hagas a él. Esas actividades de capacidad de producción puede ser una factura, una propuesta. Si dejas las propuestas acumular, 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 el timer, el tiempo de entrega se va a ir. Y por tanto, luego se te va a convertir en una tarea importante, y urgente y se te va a convertir en crisis. El cuadrante 3, que es el cuadrante de la izquierda eh, inferior, son los cuadrantes, el cuadrante de las actividades no importantes y urgentes. A veces esas actividades que no son importantes y urgentes administran tu día, ocupan más tiempo que las demás. Interrupciones en la oficina, llamadas continuas, correos, algunas reuniones. Hay empresas que tienen reunitis agudas, que se reúnen para todo, al final no determinan nada. Y cuestiones inmediatas y actividades populares donde tú entiendes que debes estar, pero entonces suprimes el tiempo que puedes dedicarle a las actividades del cuadrante 2 de las actividades importantes y no urgentes. Por no concentrarse en las actividades del cuadrante 2, como reconocer nuevas oportunidades, planificar eh, algunas estrategias e incluso construir relaciones nuevas, yendo a networking, yendo a actividades sociales. Entonces, por concentrar tus actividades en el cuadrante 3 y en el cuadrante 4, en trivialidades. Eh, llamadas constantes, actividades agradables, pérdida de tiempo mirando novelas, mirando series colombianas, por eso no te concentra en el cuadrante 2, el cuadrante de la efectividad. Tu vida tiene que marcarse dentro de ese cuadrante, previniendo las actividades que facturen, que te den ingresos, que te construyan relaciones, donde puedes reconocer nuevas oportunidades donde puedes planificar y también donde tengas que afilar la sierra, o sea, recrearte. Por eso me ven constantemente que semanalmente voy a jugar golf, porque jugando golf me tonifico, hago ejercicio, construyo relaciones, construyo una capacidad de ensanchar mi red de contacto. Tienes que hacerlo, tienes que verificar, porque si no va a venir algo que se llama una enfermedad que se llama estrés del tiempo. Y mire cómo empieza esa enfermedad que vamos a ver en pantalla. En su fase inicial empieza con nerviosismo, crisis de humor, ya nada te da alegría, vives aburrido, como decimos nosotros, vives inseguro, con desconfianza, desconfía de todo, de todo lo que está a tu alrededor, de tus compañeros de trabajo, de tus clientes. Empieza a incrementarse con una fatiga, incluso empiezas tú a olvidarse de cosas. Empiezas la neuralgia, el insomnio, solo duermes tres, cuatro horas. Y en su fase aguda empieza la hipersensibilidad, la ansiedad, la desjerarquización de valores, cosas que eran importantes para ti antes, ya no lo son. Tu puntualidad, tu responsabilidad de entrega, y empiezas a dejar pasar. Y luego viene una fase más peligrosa: la depresión, los infartos, las úlceras. Y empiezas tú a sentir apatía, y empiezas a sentirte fracasado y empiezas a quejarte constantemente. Revisa si estás en esa fase. Si estás en esa fase, querido amigo, querido televidente, querido cibernauta, tengo que comentarte que tienes una enfermedad que se llama estrés del tiempo. Y hay algunas soluciones para trabajar esa enfermedad y yo te la voy a contar porque no solo te voy a contar el problema, tienes que tomar vacaciones. En pantalla vamos a ver que las vacaciones, el deporte, cambiar de actividades que hoy haces, que ya se te han hecho monótonas, y empezar actividades nuevas de recreación, salirte de la caja, como yo le digo, distanciarte del problema, no dejarte llevar por sentimientos negativos, quitarte de tu lado a los vampiros emocionales que te drenan, administrar el tiempo. Es planificación, organización personal, porque los problemas empresariales son problemas personales disfrazados. Anote eso. Los problemas profesionales y empresariales son problemas personales disfrazados. Si las cosas no te están resultando bien es porque tu vida personal es un desorden. Ahí te dejo ese mensaje. Ahí te dejo este tema. Administración efectiva del tiempo. Igual. Administración efectiva de las tareas. Muchas gracias, un honor. Soy Mariano Abreu y nos vemos en el próximo comentario. En el corazón del pueblo de las terrenas, Samaná, y a solo dos pasos de una maravillosa playa de arena blanca, se encuentra la residencia del Paseo Apart Hotel. Es un verdadero oasis de paz y tranquilidad con su magnífico jardín tropical. Disfrute de nuestro barbecue en los jardines y vista a la piscina. Con su locación y entorno privilegiados, sus espacios de óptima comodidad, el Hotel La Residencia del Paseo les ofrece lo mejor de la República Dominicana para unas vacaciones inolvidables y en toda libertad. Ofrecemos nuestros salones de conferencias, Taino y Arawak para cualquier evento que usted necesite. Contáctenos al 809-240-6778. La residencia del Paseo, Caribbean Apart Hotel. De regreso, imagen pública, televisión, un honor, un placer, un privilegio. Miren, el presidente de la República, el presidente Luis Abinader Corona, en el día de el, ayer viernes, perdón, el jueves, habló a la nación. Un discurso esperado, él mismo comentó que incluso pidió hasta disculpas porque entendía que debió hablar más temprano a la nación. La nación esperaba varias cosas de ese discurso. Número uno, que le dijera a la nación sobre una planificación que tenía el Estado de aumentar algunos de los impuestos. Número dos, cómo había encontrado las arcas públicas y qué iba a hacer el, el gobierno respecto a esta situación. También la nación necesitaba saber cuáles eran las medidas que el gobierno iba a tomar en términos de aumentar las recaudaciones y también el aspecto salud. Creo que en el aspecto salud el presidente de la República fue corto. Se concentró más en un discurso de fustigar, desafiar al PLD, decir que todo lo que habían hecho los PLDistas habían sido actos de corrupción y que no tenían moral para criticar un gobierno que apenas tiene cincuenta eh, y pico de días. Y ahí yo estoy de acuerdo con el presidente, eh, pero sin embargo, debo decir que he escuchado muy poco a la oposición eh, antagonizar, criticar en este proceso al gobierno. Pero sí, según lo que han dicho los funcionarios que han asumido las diferentes instituciones, lo que se ha encontrado en ella ha sido, en algunos casos, desfalcos, dolo, actos de corrupción. Que vuelvo y repito, esos funcionarios lo que debían pedir es auditorías para que al final esas auditorías puedan certificar que lo que ellos dicen... Eh, de voz esté comprobado con expertise técnico. Ahora, ¿cuál es la contraparte de eso que yo estoy diciendo? Es que el presidente dijo que la Cámara de Cuentas no había hecho auditorías y que incluso la descalificaba porque era una Cámara de Cuentas política. Como consecuencia, el presidente de la Cámara de Cuentas renunció en esa misma noche. Eso quiere decir que... Él justifica el hecho de que le haya solicitado a la Contraloría General de la República, que es el órgano que depende del Poder Ejecutivo, la Cámara de Cuentas depende del Poder Legislativo, auditorías a las instituciones. Lo cual indica que tenemos que esperar que concluyan. Y por eso yo he dicho que es eh, de alguna forma inmaduro políticamente hablando y del punto de vista de lo que es el Estado. Que algunos de los funcionarios hayan llegado a las instituciones y que en menos de 48, 72 horas estén dando declaraciones de ese tipo, de que había corrupción, de que había un desorden, etcétera, etcétera, etcétera. Hay que esperar el resultado oficial de las auditorías y en este caso la que ha solicitado el señor presidente de la República a la Contraloría General de la República. El otro punto, el discurso, un discurso eficiente, un discurso. Cargado de emoción, es un discurso emocional, es un discurso para empatizar, para crear simpatía y empatía con los dominicanos, es el aspecto de los impuestos. El presidente dijo que no iban a haber en el 2021 aumentos de impuestos, que a partir del 2022 esto se pondría en funcionamiento previo consultas populares. Ahora, yo me pregunto, el asunto de lanzar una especie de campaña de que vamos a aumentar los impuestos. No puede ser una medida inteligente para que la gente, cuando él entonces diga que no van los impuestos, él crear una empatía porque entonces el presidente lo escuchó. En muchos casos, y lo he explicado aquí, los dirigentes hacen algo que se llama estratagema. Es precisamente poner un punto para que usted se concentre en ese punto. Y luego ese punto quitarle la atención de otros puntos más importantes. En guerra de estrategia eso se utiliza. ¿Y por qué no pudo ser así? Crear toda una comunicación y ruido mediático sobre nuevos impuestos para entonces en el discurso el presidente decir que no va. Brillante. Es brillante lo que vi ayer en ese discurso, esa pieza discursiva, y felicito a aquellos que prepararon esa pieza discursiva, una oratoria persuasiva casi perfecta, donde el presidente de la República dio datos, cifras para que su público su público directo, el que estábamos todos lo que estábamos viendo ese discurso, sintiéramos, sintiéramos la necesidad de seguir e ir vanando eso. El presidente dijo también que desde la presidencia de la República se van a quitar lo que son los denominados gastos de representación. Y así me imagino que se van a quitar los gastos de representación de las demás instituciones públicas para minimizar ese presupuesto de gasto. Que vuelvo y repito, eh, la comparación que hicimos entre el presupuesto de ingresos y gastos en el 2020 contra el presupuesto de ingresos del 2021 es algo que yo en lo particular no me explico. ¿Por qué? Porque si en, die, el, en octubre del 2019 se creó y se diseñó un presupuesto de 750 mil millones de pesos en una nación que todavía no tenía pandemia, en una nación que todavía no tenía precisamente este, este declive del, del turismo, de las exportaciones, las importaciones, de la agricultura, de las empresas de servicios, las industrias de la zona franca. Y se planificó un ingreso de 750 mil millones. ¿Cómo es posible que el presupuesto que se planifica ahora en octubre del de 2020 para el presupuesto del 2021 contenga una cifra muy parecida a lo que en ese entonces se concibió para el presupuesto del 2020? 750 mil millones en el presupuesto del 2021 y 750 mil millones en el presupuesto del 2020 con situaciones muy diferentes, con una economía en el piso, mundialmente. Bueno, pero ese es otro tema que el presidente no tocó. El gasto público es un tema que tampoco vi en, este, en esta locución presidencial. ¿Cuánto va a invertirse en la educación en este momento? ¿Cómo se va a reforzar la salud pública que está tan deteriorada en nuestro país? Habló de una negociación que se hizo con la Barrigol para tener ingresos frescos por adelantos de impuestos. ¿En base a qué se hizo esa negociación? ¿Qué está el Estado aportándole a Barrigol para que Barrigol ceda esta negociación? La nación debería saberlo, señor presidente. Porque es probable que usted, que es una persona, un economista y su equipo, que es un equipo brillante de finanzas y economía, haya hecho un buen acuerdo pero queremos saber qué tan bueno fue. Tenemos derecho a la transparencia porque es una ley. Entonces, si hay un acuerdo con una institución privada y el Estado, el Estado debería decir en qué consiste ese acuerdo. Que no dudo que haya sido bien hecho y favorable para la nación, pero necesitamos saberlo. Otro aspecto importante que el presidente tocó en este discurso es la corrupción. Y yo me pregunto como si es un tema de agenda del gobierno, el gobierno le haya bajado el presupuesto a la Procuraduría General de la República, una Procuraduría General de la República que ha ampliado sus fiscales, una Procuraduría, Procuraduría General de la República que tendrá más trabajo que nunca, porque acabamos de salir de un gobierno, según el presidente Luis Abinader Corona, corrupto, podrido, el gobierno más corrupto que ha pasado por la República Dominicana, que es lo que decía el PRM cuando estaba en campaña y lo afirma el presidente de la República ahora, es el gobierno de Danilo Medina. Y como si esa Procuraduría General de la República va a tener más trabajo que nunca, le bajamos el presupuesto. Yo quiero saber por qué y la nación quiere saber por qué. Esas prerrogativas, dudas. Yo la tengo y me imagino que la tiene mi público directo de imagen pública televisión. Una pieza discursiva con gran componente emocional, oratoria persuasiva y datos para que una nación reconozca que tenemos un presidente de frente que da la cara educado pero que dice la verdad. Ahora, ¿el presidente estará preparado para abrir esa guerra? al PLD, que acaba de salir con las arcas personales y del partido llena, que acaba de salir robustecido con un funcionariato que tiene, señores, ese que decía que se llama el penco, sacó casi un 40 por ciento y era un candidato malo. O sea, que ese partido tiene una masa crítica de electores grande. Y la otra pregunta es, señor presidente, sus Tropas de comunicación están preparadas para apoyar esta guerra? ¿Sus cuadros partidarios ya se le ha pasado la mano para que estén de este lado? Porque hasta hace poco, señor presidente, estaban haciendo benditas emocionales, disgustados por los nombramientos de familiares que se han hecho en muchas instituciones, disgustados porque no han hecho los nombramientos eh, que ellos esperaban. Y felicito, señor presidente, a propósito de eso, que nuestra amiga Gianíla Vázquez haya estado en este proceso, en esta semana, visitando a los dirigentes nacionales para llevarle un mensaje de aliento, un mensaje de esperanza, dándole las excusas pertinentes, porque en muchos casos sus nombramientos no han salido en nombre suyo. Lo felicito por haber escogido y designado una persona de la categoría de mi amiga Gianíla Vázquez. Señor presidente de la República, Luis Abinader Corona, estamos con usted. Yo sé que se avecina una fuerte contienda política. Yo sé que se avecina muchas cosas que el PLD preparará para contrarrestar lo que usted en ese discurso le dijo. La gran pregunta, presidente, ¿el partido está preparado para apoyar a su presidente? Los comunicadores que con usted lucharon para sacar el PLD, ¿están preparados para lo que se avecina con la reactivación del bocinaje que tenía el PLD, que era muy fuerte? Esas preguntas. Es probable que en los breves días tengan respuesta. Muchas gracias, señor presidente. Volvemos en breve. Permanezca con nosotros. Regreso, imagen pública, televisión, segmento principal personal branding. Para mí es un placer contar con la presencia como invitado de honor, una marca personal que en el sector educación indudablemente que es una leyenda viva. Él ha sido ministro de turismo, viceministro de turismo, perdón, ha sido decano de hotelería y turismo de la Universidad AP y durante varios años fue presidente de la Cotal y en su 24 aniversario es presidente de la Bolsa Turística del Caribe, que por primera vez se ha constituido en un evento virtual. Bienvenido a mi amigo, mi querido amigo del alma, don Luis Felipe Aquino. Bienvenido, señor. Muchas gracias, Mariano, muy amable de tu parte. Un honor, William Medrano, mi compañero. Y William, muchas gracias también. Bienvenido, don Luis. Por acá. De verdad que sí. eh, tenía el placer de conocerlo ya desde antes. Sí, sí, sí. Una vez sí, tuve sí. el grato privilegio de tenerlo por la oficina que yo despachaba ah, sí, en sí. presidencia. Sí, eh, usted andaba acompañado sí, de su señora Luisa. Doña Luisa, con, Luisa. De Luisa. Ay, sí, correcto. Sí, sí. Sí. Ay, bueno, sí. precisamente eh, creo que... Con la, sí. para, de la MIPIME. De la, 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 la MIPIME. Y Pymes, también ya, hablamos pues. de, de, de la bolsa. Decía, de, y le hablamos de la bolsa. Ah, sí, la verdad que, que bueno que está hoy con sí, nosotros en eh, imagen gracias. pública. 24 bien. años eh, es un, una edad adulta. Ya no es un adolescente. 24 años tiene la Bolsa Turística del Caribe que se celebra de manera ininterrumpida. Y en esta pandemia, pues ustedes veo que han hecho el crossover, hacer la feria presencial a convertirla en un recinto virtual. ¿Cómo nace la idea? Me hicieron una propuesta, una firma extranjera de una feria virtual. Eh, que la habían hecho ya en otro sitio, bueno, proviene de México, eh, y yo la vi, pero luego cuando entramos en la parte de todas las actividades que tenía la bolsa, se encontraron que no tenían la experiencia para poder desarrollar todos esos eventos dentro del evento BTC. Entonces yo, sin querer, un amigo me dice, mira, entrate a ver la feria de Alemania, Meju. Y entré y me quedé sorprendido. Eso es lo que queremos. Entonces busqué a unos amigos que tú conoces, que es el ingeniero Fermín, eh, hijo de, del arquitecto. Tu gran amigo, arquitecto Fermín. Arquitecto Fermín. Federico Fermín y <coughs> dijo: Bueno, vamos a ver. Y después de cinco meses, hoy hicimos la prueba final. ¡Wow! ¡Qué y bien! Se, y se ha creado una feria. Turística, turística virtual, virtual, interactiva, interactiva de producción dominicana. Y vi, y <coughs> jude, superior sí. superior a la que hicieron ahora en Panamá, que nosotros entramos y cometieron mucho error y esos errores nos sirvieron para susanar lo que posiblemente Correcto, lo cometieron. Para superar, mejorar, para y mejorar. Y superior en cuanto a su tratamiento también y su organización al Tianguis de México. No es que digamos que el Tianguis, que es una gran feria enorme, uh -huh. pero se aventuraron a hacerlo <coughs> muy rápido Exacto. y se cometieron muchos errores que naturalmente subsanarán con el tiempo, pero que nos sirvieron a nosotros para no cometer. Para no cometer, ¿no? Para superar sí, esa para parte. Para superar esa parte. Sí, excelente. Sí. Luis, ¿cuántos, eh, perdón, eh, William, ¿cuáles son los ejes temáticos de esta feria? Cada feria trae un, un eje temático principal pero trae sus ejes temáticos. En esta ocasión, ¿cuáles serán? Nosotros establecimos cinco ejes fundamentales para darle una mayor fuerza en, con, con, situación, con la situación de la pandemia <coughs> y, la, y la situación socioeconómica del país. Uh -huh. Entonces, situamos la primera en la rueda de negocios. ¿Por qué la rueda de negocio? Porque es la fortaleza donde va a ser el punto de encuentro de los vendedores con los compradores, entiéndase. Los hoteleros, las líneas aéreas, restaurantes, eh, fabricantes de servicios de otra naturaleza que están vinculados al turismo, con los tour operadores, con las agentes de viajes, y ese es el negocio para C poder promover señalar, el país. Y don don venderlo. Luis, porque a veces esto, nosotros, lo que trabajamos en este mundo de los negocios, hotelería, turismo, tour operadores, Creemos que los demás que nos ven saben lo que es una rueda de negocio. Y sería bueno explicarle a nuestro público, que no necesariamente tiene el conocimiento de lo que se hace en una rueda de negocio, qué es. Por favor, explíquenos a nuestro público qué se hace en una rueda de negocio y en qué consiste. Bueno, realmente la rueda de negocio es el punto neurálgico de un evento de esta naturaleza. Nosotros le pusimos bolsa. Para diferenciarlo de una feria común y corriente, porque la feria tiene salones de exposiciones, uh -huh. de venta, etc. Nosotros, como el primer, el primer día, se centra en, la, en las reuniones de negocio. Esas reuniones son en un área aparte cerrada, ya toda, toda informatizada, que los hoteleros y las empresas de servicio hacen su cita preconcertada con el listado de operadores y agentes gente vea de los diferentes países, yo quiero con este, con este, con este. Entonces ya cuando llegan allí el día del evento, de manera presencial, tenían ya con la que tiene el control de entrada, con su laptop, le decía a usted al señor eh, Mariano Abreva, pues mire, si usted tiene allí, le están esperando. Y tiene un tiempo. Para trabajar es correcto, en, en, esa. Sí. en esa reunión de negocios, dentro de la rueda de negocios, es que esos dos empresarios o dos empresas pueden acceder a precios, acuerdos, formalización o previas y futuras reuniones para formalizar los acuerdos que se hacen en esa rueda de negocios. Hay la importancia de que las personas que están en este mundo de la hotelería, del turismo, del servicio, porque el, el turismo en la hotelería tiene muchos servicios aledaños, claro. eh, islas eh, alrededor de ellos. Que acudan a este tipo de eventos, porque es ahí, en esa rueda de negocio, donde se enteran, se informan de, los, de las oportunidades de negocios en términos de precios, servicios y calidades que trae todo el mundo de la hotelería y el turismo. Así es. Nosotros le llamamos la rueda de, de negocio el punto de encuentro para los contactos de negocios comerciales y, 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 vendedores. y vendedores, sí. o sea los vendedores son los hoteleros, los eh, además de la rueda, etcétera, eh, sí sí, lo, todos los servicios Ajá. aledaños. Además de la rueda de negocio, don Luis, ustedes tienen otro tipo de ingrediente eh, durante estos serían tres días en esta ocasión, verdad? Y generalmente inauguramos un día en la noche que pensamos hacerlo presencial 19 de noviembre el aforo el 19 de noviembre Perfecto. con un aforo limitado por el propio, propio hotel a más de 50 personas con las autoridades uh -huh. y luego los otros dos días eh, que lo hacíamos presenciales van a ser de 10 de la mañana a 5 de la tarde pero eh, totalmente virtual virtual yes. ahora bien como señala me quedan cuatro ejes temáticos que fueron medulares para esta ocasión. El segundo eje es el mercado de vacaciones. Le pusimos así y ya nosotros lo teníamos previsto y conciencialmente en, en, en esa misma visión el gobierno pues eh, ha lanzado un plan estratégico para motivar, promover el turismo interno y fomentarlo, con el fin de reactivar eh, también la economía. Es sí, correcto. Porque la única diferencia que hay con el turismo internacional, que el internacional deja divisa. Uh -huh. El interno la renta, la distribuye por todo el te territorio nacional, Así porque es. lo que gana en una provincia se lo gasta en otro. Así ¿Qué es. mantiene? Hay un impacto social porque ayuda a mantener el empleo. Segundo, tiene un impacto económico porque los seres humanos que son los que hacen turismo demandan bienes y servicios. Así es. Comida, transporte, eh, alojamiento pero cuando uno habla de un hotel que yo explicaba y hablaba con Mariano en, en, la, en el día de ayer casualmente en enfrentados eh, en enfrentados eh, si uno coge los datos estadísticos del año 2019 de industria y comercio uno ve que se vendieron casi mil millones de productos agropecuarios agroalimentarios uh -huh. al sector turístico, turístico y hotelero en el 2019 uh -huh. que eh, se produjeron 460 mil <laughs> toneladas métricas de carne. De carne. Que se <laughs> produjeron eh, el año pasado 40 millones de huevos mensuales. Los, eh, ¿Eso lo consumía el sector turístico del país? Bueno, la mayor parte lo consumía el sector turístico, mm. una parte de exportación y otra parte ya la, el, la, mercado la, el mercado local. Pero, por ejemplo, 40 millones de huevos, <coughs> de los 40 millones, 30 millones en el territorio nacional, 10 millones para Haití. Para Haití. Saben que aquí se consumía más del 70%. Así Miren, es. vamos a un corte comercial Separate. y tras la pausa vamos a hablar de los otros CEES. Hay un turismo de salud, hay un turismo religioso dentro de los temas que tiene la, la Bolsa Turística del Caribe y otros temas más que vamos a ver tras la pausa con don Luis Felipe Aquino, presidente de la Bolsa Turística del Caribe. Somos imagen pública. William Medrano y Mariano Abreu estarán con ustedes en la vuelta conversando con don Luis Felipe Aquino. Permanezca con nosotros. Trajo, Carlos. Me ha dejado solo con estas mujeres ahora. Yo sin frente. Por fin. ¿Y dónde tú estabas? Tenemos una hora esperándote, mano. ¿Y qué? Tranquilo, Correa. Señores, miren lo que le traje. Vamos arriba, vamos arriba. Viene Multiplayer de Win. ¡Baraje el aburrimiento, compadre. Pero ven acá. ¿De tosé yo? Disfruta de Internet 4G, televisión en línea y voz para tu móvil y hogar. Desde 650 pesitos. Baraja el aburrimiento con los nuevos planes Multiplay de WinTelecom. WinTelecom, comparte sin límites. Un placer saludarlos desde Santo Domingo, República Dominicana. La BTC es uno de los eventos más importantes de la región, donde cada año se generan intercambios y contactos directos entre el sector hotelero, tour operadores, agentes de viajes, líneas aéreas, cruceros y proveedores de servicios interesados en actualizarse y conocer los productos y maravillosos destinos que ofrece nuestro hermoso país. La rueda de negocios, el trade show y la presentación de productos turísticos la experiencia gastronómica, las conferencias, talleres y la exposición cultural siempre han marcado el éxito y la efectividad productiva de nuestra feria. El Centro de Convenciones del Hotel Dominican Fiesta, de forma habitual, recibirá a los expositores, conferencistas y visitantes que nos estarán acompañando en esta nueva experiencia. Los invitamos a recorrer y vivir juntos una experiencia virtual interactiva para sus contactos de negocios, con el apoyo del Ministerio de Turismo de la República Dominicana. Muy bien, estamos de regreso con Imagen Pública. Hoy tenemos la grata compañía de don Luis Felipe Aquino, presidente de la Bolsa Turística del Caribe. Hemos hablado de los, de los cuatro ejes temáticos de esta feria, que será del 19 al 21 del mes de noviembre. Y pude ver en el material que nos enviara don Luis el tema del, del turismo religioso. Me gustaría que usted ilustre también a nuestros oyentes, a nuestros televidentes, de, de, de exactamente de qué va a tratar el turismo religioso en esta expo turística. Nosotros el año pasado, en 2019, celebramos la primer, el primer congreso latinoamericano de turismo religioso apoyado por el Episcopado Dominicano y al mismo tiempo trajimos ve, las 24 vírgenes patronas de América bendecidas por el Papa Francisco, que se exhibieron en la catedral en seis diócesis. al mismo, ¿24 vírgenes? Sí, que las patronas de toda América. Wow. Y se exhibieron al mismo tiempo, coincidente con la BTC, en seis diócesis del país. Esto pues eh, nos dio junto, yo formo parte de la Comisión de Turismo del Episcopal, de, a partir de ahí me invitaron y, y realmente eh, lo que se está haciendo es poner en valor, como se ha hecho, ya hace 10 años que eh, se trabajó en poner en valor todas las iglesias con sus valores históricos, arquitectónicos a nivel nacional. Si nosotros vamos al Santo Cerro, se puede apreciar lo que hay en el Santo Cerro. Sí. Ahora el Cristo de Bayaguana, que le hicieron a nivel como si fuera una pequeña catedral o basílica al lado. Eh, y, pero hay los senderos de la fe en toda la parte del Cibao Central y Norte, o sea, donde hay un recorrido ya preestablecido y que se están promoviendo y vendiendo. Okay. Eh, esto es, ¿por, qué? ¿Por okay. qué turismo religioso? Porque hay nichos de mercado principalmente en nuestros países latinoamericanos eh, e incluso en la parte hispana de Estados Unidos que son pues muy devotos y tienen mucha fe y eso es un flujo de turismo que es un nicho muy interesante a nivel mundial el turismo religioso cerró el 2019 con 300 millones de dólares 300 millones de dólares, de dólares. en la, en la ¿En experiencia del turismo, del turismo religioso acá con ustedes el año pasado ¿Eso fue un atractivo para que otros participaran que no habían eh, ido antes a la, a la expo turística? Principalmente eh, los <laughs> turoperadores y la gente de viaje descubrieron ese nicho de mercado que, y la oportunidad de tener una alternativa más de oferta de los atractivos que posee el país. Que no solamente sea la playa, sino que aparte de turismo de naturaleza, turismo de golf, turismo de aventura. Eso le iba a preguntar, don Felipe. El turismo. Tanto de salud como de golf, en República Dominicana es un componente muy fuerte. O sea, tenemos creo que treinta y pico de campos de golf. Tenemos, Nos quedamos en 28 de 18 hoyos y hay creo que tres más. Sí, creo que son tres Pero como quiera, 32. somos, como bien señala, sí. somos el primer país de, de toda la región en campos de golf. ¿Cómo, cómo se, tras, se traduce en términos de.? de ingreso, de movimiento turístico, eh, de, de negocio, porque el golfista es hombre de negocio, eh, en, en el mercado local y también qué componente o qué índice, posicionamiento tiene en términos del, del top ten eh, en el turismo, el turismo de salud, el turismo de golf, el turismo religioso, con, ¿dónde andan? La, el, 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 el turismo de golf es un turismo de alto poder adquisitivo que naturalmente hoy en día se ha, uh, se ha socializado mucho más, sí, sí, pero sin embargo sigue, se, ha sigue, siendo, se ha abierto más, pero sigue siendo eh, también un cemento mercado de más poder adquisitivo. Exacto. Pero la idea de cuando un país como República Dominicana, que quiere diversificar la oferta que tiene disímil y variada, lo hace porque el volumen y el flujo de turistas no solamente va a depender de los bolos charter, va a depender de la sumatoria de todos los segmentos de mercado que explote, que, o sea, que desarrolle, como el turismo de salud, el turismo de gol, el turismo de buceo, el diving, porque alrededor de la isla hay más de siete galeones hundidos con, que son atractivos, la caleta es un atractivo también para diving. Eh, y, y yo creo que la República Dominicana tiene mucho que ofrecer, porque la gente hablaba, cuando hablaba, ah, que aquí todo el mundo va a la playa. Bueno, eh, la, la ubicación geográfica eh, eh, es, es fenomenal. Es, es fenomenal e ideal para los países gélidos uh -huh. que en la época de invierno pues bajan buscando el Caribe. Eso ahí está bien. Ahora, nosotros más que playa tenemos muchas cosas más para aumentar nuestro volumen de turismo no solamente se, no se va a sustentar en el de playa se va a sustentar en la sumatoria de todos los segmentos que vayamos integrando a esto y uno de ellos es el turismo religioso que conjuntamente con el de salud en los últimos años ha tenido un crecimiento Sí, ha habido como un despegue importante tanto sí. en el turismo de salud así es y hoy usted me, me da luz sobre el turismo religioso que si aparte que no pero no además se había desarrollado, claro. hay algo más que, que lo hemos tocado y yo creo que lo ha vivido. Nosotros hemos hecho en los últimos años cuatro congresos de turismo accesible, turismo para discapacitados. Sí. Ese es otro segmento de mercado muy, importante. Que casi muy Latinoamérica importante. no tiene el desarrollo de turismo de accesible. En, 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 en América Latina no, pero un, el movimiento, el, el turismo eh, inclusivo, el turismo accesible, el turismo para el capacitado, viajan 1.5. Generalmente por uno no bajan dos personas, viajan dos personas. Uh -huh. Naturalmente, ¿por qué no vienen a República Dominicana? Ese volumen, sencillamente porque las infraestructuras no y la estructuras preparadas. no están adecuadas, no tienen las rampas, no tienen el las causas, no tienen los baños, no tienen el transporte. Sin embargo, en Punta Cana sí, oh, sí. lo ha ido desarrollando y Punta Cana hay. Creo que son tres compañías de taxi que tienen con lo que lo elevan rampa. eléctricamente con sus rampas. Sí. Eh, hay muchachos jóvenes que se han emprendido y tienen más de 30 sillas eléctricas que las tienen alquiladas todo, todo el Cana, tiempo está. en Punta Cana. Ah, sí, yo estuve, yo estuve allá hace dos semanas y vi esas sillas eléctricas. Exacto. Que no dan abasto. Que no dan abasto. Interesante. O sea que eh, sí. y el, y el turismo, el turismo de discapacitados, realmente busca en, en el internet cuáles son los países que tienen las facilidad para visitarlos? porque ellos tienen Exacto. derecho inalienable como el ser humano con lo único todos, que es una capacidad todos, sí. una capacidad que puede ser motora que puede claro. ser de cualquier tipo pero tienen derecho Entiendo. entonces Luis, es del punto importante. de vista económico eh, nosotros tuvimos vinculado, y usted lo sabe décadas al sector hotelero dirigíamos una empresa de servicio para este sector y yo notaba eh, que, y las estadísticas hablan de, de casi, el turista gasta alrededor de 110 dólares diarios, ¿verdad? No sé si Está ha cambiado eso. Por ahí mantiene, anda, ¿no? Mantiene, mantiene, sí. Por esa, ahí anda. Sí. Sin embargo, cuando hablamos del turismo de golf o del turismo de salud, ese turista eh, gasta más, porque una un campo de golf que tú dura tres horas, cuatro horas máximo en el campo, Tú pagas por el Green Fit alrededor de 70, 80, 100 dólares, depende del campo. Lo cual quiere decir que es más elevado uh -huh. el ingreso que tienen ese tipo de turismo que el turismo del todo incluido. Donde pagar 100 dólares por noche por habitación en el todo incluido eh, no es frecuente. Con un, un huésped que viene de, de Estados Unidos, de Europa, las tarifas uh -huh. son más, más baratas. Uh -huh. Lo cual quiere decir que. Eh, empujar eh, y apostar al turismo de golf al turismo de salud, que ya el turismo de salud todavía es mucho, mucho, eh, mucho más elevado, eh, la inversión que tiene que hacer una persona por un turismo de salud Pero aquí vienen cientos de miles de personas a trabajarse su dentadura sí. eh, con odontólogos especializados porque aquí es mucho sí, más sí, económico y es mucho más económico que hacérselo en otro país claro ¿Todo eso lo vamos a tener en la feria? ¿Van a haber ofertas complementarias Siempre, para eso? Eh, totalmente. Excelente. Solamente nos estamos centralizando, como dije, en esos cinco ejes fundamentales, pero después en toda la gama de alternativas se presenta, incluso turismo de cruceros. Eh, todo tipo de turismo que realmente sirva para aumentar el flujo y el y entonces, volumen de visitantes. En ese orden, don Luis, el tema de las orientaciones, en las conferencias, eh, eh, motivacionales, verdad, para, para los, los visitantes a, a la feria, pero también imagino que habrán expertos, asesores expertos para, para decir en qué áreas específicas la gente debe de, de dirigirse para si, si quiere invertir. En el turismo. Claro, nosotros siempre tenemos eh, y siempre hemos tenido, eh, ahora lo hacemos de otra manera independiente, pero por ejemplo la firma de Ruchin Becky Asociado eh, era durante cinco años, eran los que, naturalmente, trataba con nosotros y ellos eran los que daban las conferencias sobre las facilidades de inversión que y la inversión seguridad extranjera. jurídica, okay, sobre inversión okay. extranjera. Que ya hoy en día es más fácil porque hay una ventana única para el inversionista. Claro, y no, y que ya hoy en día ya son tres bancos, empezó con uno que era el Popular, como financiando a, a los promotores, ¿verdad?, y desarrolladores del turismo en sus establecimientos hoteleros, etcétera, que fue el banco popular después vino el banco de reserva pero ya está el BHD y además configura. como una unidades especiales, para, especiales financiamiento para financiamiento la figura fiduciaria que también le da más confianza al inversionista ese es otro ese es otro aspecto ya pero quiero señalar y no lo no pasó el único país que se ve en América Latina que la banca puede si no en el último año puede que haya aparecido que la banca se involucraba en el financiamiento del turismo en República Dominicana. Y lo sabe porque el que fue presidente del de escal Club Así no lo quería aceptar como presidente porque en los estatutos y yo entendían que un vicepresidente del turismo de un banco no yeah. podía hacer porque esa figura no existe en, en otros países. País. Ah, yeah. Entonces nosotros somos innovadores sí. en muchos aspectos. Don Luis nosotros agradecemos, el tiempo en televisión es corto, agradecemos su presencia, recordar que estamos hablando de la primera edición virtual de la Bolsa Turística del Caribe, una actividad que cumple 24 años en su inicio, 1996, 24 años realizando la Bolsa Turística del Caribe a nivel presencial y que hoy fruto de todos estos cambios de pandemia, COVID-19, bioseguridad. La gerencia de la, de la institución, presidida por don Luis Felipe Aquino y mi gran amiga, su vicepresidenta, doña Luisa de Aquino, han decidido hacer una bolsa turística virtual. Interactiva. Y además interactiva. interactiva. Usted puede negociar vía recinto virtual. Invitarlo a ustedes a que estén pendientes bueno. en estas semanas. Tendremos algunas cápsulas de los avances de la feria, de los diferentes capítulos que la feria tendrá, los diferentes temas que usted encontrará. Nosotros somos parte de esa feria, somos parte de esa actividad. Durante más de 20 años he estado cerca de ellos. Y, y que tiene una conferencia y, temática. Sí, si además siento. tengo una conferencia ahí y he, durante los últimos cinco años he sido conferencista de la feria, casi al cierre siempre, con. Eh, un grupo de estudiantes sí, de todas la las universidades. Es evaluada, y las mayores evaluadas. Ah, sí, la mayor evaluada, un honor, sí. un honor. Así que estaremos sí. ahí, estaremos presentes y usted debería estar presente. Si usted es un inversionista, si usted quiere vacacionar, ahí te, 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 habremos Habrán ofertas, eh, ofertas eh, tendremos ofertas de sí, eh, vacaciones, sí. en términos de inversión también, en términos de turismo de salud, en términos de turismo religioso. Hay toda una gama de interesantes ofertas complementarias en la primera edición de la Bolsa Turística del Caribe virtual sí, luego Luis, de 24 años de virtual hacer la bolsa pues, sí, e interactiva. interactiva. Mariano, y si me permite quiero agradecerle a ambos y principalmente a estas personas porque esto es una primicia nosotros no hemos ido a ningún sitio ah, a promover la feria. ¿Qué es. significa esto? Que todavía nosotros hasta hoy yo estaba con unos nervios tremendo, porque el equipo tecnológico, si no me solucionaba el aspecto de la sincronización ah, de la tal, no iba a ser... Interesante, la, o sea no que íbamos a cancelar. En imagen salida. pública acabamos de dar una primicia, una primicia. En que, Entonces, y acabamos de dar bajada de bandera claro, a sí. toda esa actividad virtual. Y en ese sentido, pues yo quería, pues aprovechando tu programa, hacerle conocimiento de todo el sector hotelero y turístico, agente de viaje, hotelero linearia, de la oportunidad... De, que tienen todavía que tienen de todavía de, de hacer y contactar, sí, ¿verdad? Y hacer negocios, relaciones públicas así y contacto es. de negocio con todos los compradores de servicios. Así que es. Yo, es quiero, yo quiero también felicitar a Don Luis porque no se dejaron a milanar por el tema de la uh -huh. pandemia. Que a pesar de tener 24 años ya de manera ininterrumpida con esta expo turística hoy se están montando en la en la onda de la tecnología y están llevándole a su público, tanto dominicano como del Caribe, eh, la oportunidad de que no se queden sin esta expo turística. Así que yo le felicito a usted, don Luis, también a doña Luisa y a todo, todo, este todo, equipo, el equipo. todo el equipo. Para despedir por, el programa, le voy a pedir a mi querido director que nos ponga el spot de la Bolsa Turística del Caribe para refrescar de manera puntual lo que será este gran evento. Don Luis Felipe, un honor, Muchas un gracias. placer, un privilegio. jugando, ¿no? Estamos hablando, no. <laughs> sí, estamos. Manitas limpias. Manitas limpias. Manita limpia. <laughs> Puede manitas limpias. Sí, claro. claro. Nos vemos pronto. Bye bye. Cuídese mucho, mímase, apapáchese. Usted es la persona más importante del planeta. Le dejamos este recordatorio. Un Excelente. placer saludarlos desde Santo Domingo, República Dominicana. La BTC es uno de los eventos más importantes de la región, donde cada año se generan intercambios y contactos directos entre el sector hotelero, tour operadores, agentes de viajes, líneas aéreas, cruceros y proveedores de servicios interesados en actualizarse y conocer los productos y maravillosos destinos que ofrece nuestro hermoso país. La rueda de negocios, el trade show, la presentación de productos turísticos. La experiencia gastronómica, las conferencias, talleres y la exposición cultural siempre han marcado el éxito y la efectividad productiva de nuestra feria. El Centro de Convenciones del Hotel Dominican Fiesta, de forma habitual, recibirá a los expositores, conferencistas y visitantes que nos estarán acompañando en esta nueva experiencia. Los invitamos a recorrer y vivir juntos una experiencia virtual interactiva para sus contactos de negocios, con el apoyo del Ministerio de Turismo de la República Dominicana.